Bienvenidos, bienvenidos a una edición especial de Sport and Golf. Decimos que es la de confinamiento ahora, para quedar políticamente correctos, pero realmente a mí la que me gusta más hablar es de la edición Apocalipsis Zombie, número 5 me parece que es, ¿vale? Pues aquí estamos disfrutando del confinamiento o arresto domiciliario, no tengo muy claro todavía lo que es. Y estoy acompañado de dos clásicos ya en los programas. Uno desde Filipinas, don Marco Pastor Rufián. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo lleváis? Mal, pero bueno, esa es otra historia. ¿Tú? Es otra historia. Y en otra parte del mundo y de España, José Miguel Fernández, en Córdoba, en Pozo Blanco. ¿Qué tal estás, José? Hola, muy buenos días. En este caso, nosotros aquí buenos días, Marco, buenas tardes. Es lo que tiene vivir cada uno en un lado. Bien, aquí con mi historia. No cojo un palo, pero bueno, bien. Yo estoy pateando. Yo en la alfombra estoy pateando con mi hija. Nos entretenemos un rato. ¿No? Yo no palo tengo, fíjate. ¿No tienes paz ahí? Sí, digo que palo tengo, que el palo me tira aquí casi todos los días con un palo en la mano, ¿sabes? Pero por aburrimiento. Que lo echo de menos, que no lo podéis imaginar. ¿Cómo estás entrenando, por cierto? Pues la verdad es que no estoy practicando, no estoy a tocar sin jugar un gol, sin pegar una bola. Llevaré desde el día 18 de marzo, que ya cerraron aquí definitivamente los campos. Estoy haciendo ejercicio en la medida de lo posible, porque bueno, tengo espacio aquí donde estamos viviendo, en la organización tengo sitio para moverme, para poder entrenar con mi TRX, mi goma, me he hecho unas pesas con bidones de agua y estas cosas. Y hace swing y agarrar el palo mientras veo el gol, que ya me he visto el British de Ryan Lizan del 88 de Severiano, he visto los dos Masters de Olazabal, hoy empecé a ver el de Sergio, pero me he hartado, la verdad, luego lo seguiré viendo. Y bueno... O sea, mira, yo lo he hecho mucho de menos, el jugar al golf, pero en mi caso, que pudiera ser que hiciera 10 años que no descansaba más de 3 días seguidos, pues tampoco estoy preocupado. Mira, es un mes, ¿sabes? Que después de todo lo acumulado, si es solo un mes, tampoco pasa nada. No, espero que no se me olvide. No, hombre, no, olvidarse, no se te olvida. Incluso mejor, incluso puede ser que mejores, quiero decir, pues yo creo que siempre lleva uno una sobrecarga y a lo mejor hasta mejoras, ¿eh? Sí, por eso que lo he pensado por ahí, digo, mira, o sea, lo que no voy a dejar que el cuerpo se estanque ni nada, pero que tampoco, yo pensaba que iba a ser más grave y por ahora no lo llevo tan mal. Nos contaba el otro día José y a mí, esto, Alejandro Pérez desde Chile, que yo había estado viendo un partido de fútbol entre el Alavés y el Leganés, pero que era de FIFA, y encima con dos comentaristas, macho. En Movistar Plus pusieron eso, o sea, un partido de FIFA jugando dos tíos ahí y dos comentaristas profesionales, y ahora la coge, y ahora la tira, no sé qué tal. Y me contó. Hay algunos súper famosos que se dedican a eso, ¿eh? O sea, famosos de verdad. A mí me parece increíble todo el tema de los eSports, esto, que es la bola que se está dando, sobre todo que se retransmita. Pero bueno, en tiempo de coronavirus, que no falte, ¿no? Por lo menos. En Chile, en Chile estaban dando una final del Roland Garros entre un chileno y no sé quién, y el croata este, y ganaba el chileno al final, ¿verdad? Que nos lo estuvo contando, ¿verdad, José? Sí. Como no hay deporte, la gente está utilizando también los temas de internet para sacar adelante el deporte. Es increíble, ¿no? He visto, no sé si habéis visto, una noticia, ha salido, lo he visto en Instagram o por Twitter o algo, creo que ha sido en Instagram, que le proponían a Mickelson a ver si repetía la batalla con Tiger, que bueno, que sacaban a un cámara y que lo grabaran, que necesitamos gol en vivo. Claro. Y deporte en vivo. Y decía que estamos trabajando en ello, o sea, sería una cosa magnífica, ¿eh? Que dentro de unos días nos dijeran hay una partida Tiger Mickelson ahí en el aire. Y sería bueno, seguramente el programa jamás visto con tanta audiencia. Por eso lo vería todo el mundo, y nunca mejor dicho, ¿eh? Porque sería lo único para ver de deportes. Que no juegan, ¿verdad? Sí. No, y además que no es un deporte de contacto, con lo cual me figuro que se pueden dar el codo antes de empezar y no pasa nada, ¿no? Al estilo chino, no se miran y ya está. Eso. O se hace así con la cabeza. En Tailandia, para no cerrar los campos de golf, pero por el tema este de mantener la distancia social, y como lo sabéis, aquí en Asia hay que normalmente se juega con caddy,
tú vas con tu Cádiz, lo que hace es que se van tirando los palos, así no se acerca el Cádiz, ni el Cádiz se acerca, directamente lo sacan, ahí va, dame el hierro 7, a volar, y ya está, y por lo menos juegan, ¿sabes? Lo he visto algunos fotos, algunos vídeos así, tirándose los palos del Cádiz al que juega y al que juega el Cádiz. Es verdad, o sea, es cierto eso. Te pones dos guantes y utilizas un higienizador en los guantes y en las manos y ya está, y puedes estar jugando constantemente, ¿no? Así que bueno. Pues sí, esa es la que tenemos, ¿verdad? Y el problema es saber cuándo se va a acabar esto. Y esa es la gran duda, que es que yo creo que esto no se acaba, pero bueno. Estaban hablando hasta de llegar al 26, ¿no? O algo así, ¿no? Después de estos 15 días, lo mismo hasta otros 15 días más. Como hablábamos antes, yo creo que en España... Hombre, en España no estamos siendo expertos en hacer las cosas bien, pero si todo va normal y esto... Y si lo hicieran bien, hasta después del puente de mayo debería estar en casa. Aquí tengo la esperanza de que ya que no se ha descontrolado tanto, que el clima ayuda más... Y no sé, que en teoría el 14 de abril creo que es que acaba la cuarentena, que con cierto cuidado y esto se empiece a hacer un poco de vida. Pero en España yo con todo el que hablo es que le haga la idea de que viene otro mes. Otro mes entero, porque mira Italia y no es que estén parando ni muchísimo menos. No, o sea, no. Que es lo que pasa. Yo creo que posiblemente lo que es el parón este que ha habido ahora mismo, de casi solamente hay un 15% de actividad en España, durará hasta el domingo Resurrección y a partir de ahí volverá esa actividad concretamente, que esas actividades que se han parado, y a la semana siguiente volverán otras actividades y hasta yo creo que hasta principios de mayo no vamos a salir a la calle como tal. Bueno, salía a la calle, luego ya aglomeraciones y esto, olvidaros que hasta mitad de verano, si se hacen las cosas bien, si se van... que eso es casi una utopía ahora mismo, si se dan los pasos que quedan hasta que entre el verano, mucho cuidado a todo el mundo. Yo creo que la clave está en la prevención, coño, los putos inyectaros, tío. No sé por qué no los test estos son hasta copiados, macho. Yo no sé por qué no se usan más cuando eso es una manera fácil de, coño, tú vas a trabajar el test o la prueba, tal, trabaja tú para tu casa. A ver, no sé. Y tú vas a volver ahora, pero no, desde tu casa, pero vamos a hacer el corte aquí que nos hemos pasado un minuto. Volvemos ahora mismo. Cuídense, tenemos aquí a nada más y nada menos que mi amigo Golfi. No tiene coronavirus, pero es carnívoro. Así que suscríbanse, que se lo mando a casa y tienen ustedes un problema mucho mayor. ¿Vale? Volvemos ahora mismo. Y no es una amenaza, es un hecho. Bueno, volvemos ahora mismo. Chao. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado. No, ¿eh? no me mates ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano,
Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utilice las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial?
hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Segunda parte, señores, nos estamos riendo porque estamos intentando sincronizar y no lo conseguimos por el delay que tiene siempre la comunicación. Esto, oye, contadme, ¿qué vais a hacer los próximos días, los próximos meses, los próximos años de confinamiento? No, años no, los próximos días de confinamiento. Yo los próximos días tengo un reto nuevo. Ya he hecho una estantería para los juguetes de mi hijo en el salón. He hecho una pequeña estantería para la despensa de casa, de la cocina, con palés. Y ahora voy a hacerle un mueble en el cuarto de baño al lavabo, que no tiene mueble, que está solamente el lavabo, y ahora voy a hacer un mueble de palés también. Lo he hecho carpintero, con esto de confinamiento. Está bien, caza tiempo, eso está bueno. ¿Y tú? Es que tengo un montón de palés, porque como tengo chimenea en casa, tengo la leña de encina, que suelo comprar al cabo de la temporada 2 o 3 mil kilos, pero averiguo muchos palés y los voy partiendo, porque tengo un motosierra eléctrico, Y para prender la candela y para calentar el primer calentón al salón, pues se lo pego con palés. Claro, como este invierno ha hecho tan poco frío, pues tengo un montón de palés ahí. Y no sé qué hacer con ellos. Entonces tengo que aprovecharlo de alguna manera. Y tiene motosierra, o sea que vas a hacer la matanza de Texas 2 por Pozo Blanco directamente con la motosierra. Es que me aburría, no aguantaba más en el confinamiento. Si te descontrola, no tiene defensa. Pues... Es la única suerte que tengo, porque en mi casa, en la parte de atrás, como da al campo, realmente, la entrada a la vivienda es una calle del pueblo, y la parte de atrás da al campo. Cuando me voy para atrás, abro los portones y hago así con los brazos, ¡aire, coño, aire! Porque da un poco de alegría salir a la calle, cojones. Así, de esa manera me refiero, de pisar la calle, porque luego ahora tengo que salir a hacer la compra y te da un poco de respeto y todo salir a hacer la compra, ¿verdad? Sí, da. Yo mañana me toca a mí y tengo que salir y me da respeto, efectivamente. Bueno, tú como sales, a ti no te ataca el virus ni de coña, vamos. No creas, que es que lo cantaba, no sé si te lo llegué a contar a ti. Según salí de mi casa, lo primero que hice a metro y medio de la puerta de casa fue tocar el ascensor para bajar. Y iba vestido con la escafandra, con la protección esta que llevo por delante, con los guantes del Mercadona, porque no hay manera de encontrar de la fruta, pero que también valen. Toqué el botón del ascensor y luego me rasqué la nariz. Digo, de puta madre, acabas de liarla, pero ya. Bien, ya bien. Salido. Todos los protocolos al carajo. Entonces ya saqué el higienizador y tal, no sé qué, me lo limpié por la cara y tal. Y bueno, pues espero que sirva de algo y no me pase nada, pero vamos, te acabas de lucir, tío. Es cierto que con otras cosas yo me di cuenta la cantidad de veces que me toco la cara con las manos. Yo luego, y además lo que te pica, porque ya te fuerzas para no tocarte, entonces te pica todo. Es verdad que a mí me cuesta mucho el no tocarme la cara, el no tocarte, enseguida haces así, y a lo mejor no tienes ni moquillo ni nada, el alto reflejo, o tocarte con el tema de las gafas mucho, pues los ojos, o tienes las gafas bien puestas y haces así. Inevitable. No, y es algo inevitable, y sin embargo no son de las cosas que te dicen que prevengan, ¿no? Que no te toquen mucho la cara con las manos. Ya hemos fabricado mascarillas, a pesar de que no hay nada, que tú también contabas, ¿no? Marcos, que allí tampoco hay de nada, o sea, es imposible encontrar en ningún sitio ahora ni mascarillas ni guantes. Sí.
Las mascarillas, las malas, estas las de un solo uso, y estas sí las encuentras, pero las buenas, desde que, como también te comentaba, que tuvimos el problema con el volcán a finales de enero y eso. Ah, es verdad. Yo, porque tuve suerte, compramos unas cuantas y ahí tenemos, pero si no, tendríamos un problema, porque no hay, realmente no hay. Sí, no hay. Ese es el gran problema. Nosotros hemos fabricado ahí, como hemos podido, unas mascarillas y esas son... Es mi nuevo... Alcohol y gel, por el contrario, sí que hay un montón. Hay en todas las tiendecillas, incluso te lo ponen, tienen un empleado cuando entras a los sitios, a lo mejor a comprar lo que sea, que te lo echan. No es que tengas, no, que te lo tienes que poner. Claro, mejor. Pero mascarillas sí creo que es más complicado encontrar. Pero bueno, también es verdad que esta gente suele usar mascarillas ya por otros temas, entonces que tienen, que la gente quiera o no, no es como en España, que de pronto hay mascarillas y sale todo el mundo a comprar como loco. Aquí es que hay. La gente ya las tiene. Aquí lo que sí han tomado en los supermercados, a los dos que voy ahora, las mamparas. Han puesto en los cajeros, tienen sus mamparas y cuando entras, pues te tienes que poner los guantes que tienen ellos. Si vas tú con guantes, te tienes que desinfectar ante las manos y los carritos, los que hay dentro, ya desinfectados. Sí, mejor. Es que... Sí, aquí igual. Sí, que no sé. Está bastante bien controlado en ese sentido. Nos hemos vuelto súper limpios, súper quisquillosos y al mismo tiempo súper amables. O sea, es una cosa curiosa, ¿eh? Muy distantes, pero muy amables ahora con todo el mundo. La verdad es que agradeces todo. Primero estar vivo por las mañanas y luego todo lo demás. Todo lo que te llega y dices, hostia, gracias. Porque es verdad, ¿no? Entonces es curioso, es un cambio social de lo más curioso porque antes, con lo desagradable que soy por naturaleza, me ha sorprendido el cambio que estoy pegando personalmente. Y no sé vosotros, que sois unos tíos encantadores, y a lo mejor no lo notáis tanto, pero yo sí lo estoy notando. Yo tengo malas pulgas, ¿eh? Yo soy muy simpático. Yo le sonrío a todo el mundo y estas cosas, pero también tengo más malas pulgas que todos, la verdad. Y cero, la verdad es que cero, porque lo que dices, vas al supermercado y ves la cantidad de trabajo que tiene la gente que trabaja en supermercado. Ya no es la hora, sino que están a destajo, que no paran. Y al final es para que todo el mundo pueda comprar. Siempre muchísimas gracias por tu trabajo, la verdad. Y bueno, que no le van a pagar más porque yo se lo diga, pero yo se lo digo siempre. Y hace 2 meses seguro que no lo hubiera hecho. No, ni te dabas cuenta de realmente del tema. Y ahora, claro, es que lo agradeces porque es que... Ellos están jugando la vida, los basureros están jugando la vida, los policías, los médicos, los enfermeros, los camioneros están jugándose la vida, incluso malviviendo para sacar adelante los temas. Los camioneros no tienen ni dónde dormir ni dónde ducharse durante el viaje. Hay iniciativas positivas del tema este de para los camioneros que han puesto como autoservicio en los polígonos. Aquí en Pozo Blanco hay un grupo de empresas. Que han hecho un chiringuito así, donde tienen su café, su zumo, su bocadillo, su dulce, para que cuando vienen aquí a la cooperativa, a Coba, pues claro, leche, ya te digo, ¿no? Con Mercadona y tal, tienen un montón. Ellos no paran. Aquí realmente el Valle de los Pedroches está al 50% o más movimiento. ¿Por qué? Porque hay ganadería y agricultura. El campo hay que secarlo, los animales que echarle de comer, la leche hay que recoger, la oveja hay que ordeñarlas también igualmente, la leche hay que fabricarla, la mantequilla. Al final, aquí en Pozo Blanco, en ese sentido, ha parado ahora lo que es el tema de construcción, el tema de tal, pero todo lo demás tiene que seguir y nosotros nos pasamos de eso. Entonces, los camioneros aquí en Pozo Blanco, que hay movimiento, le han hecho su pequeño sitio, que la verdad que se agradece, ¿eh? O sea, una iniciativa muy buena. Sí, he visto muchos vídeos en España de muchas estaciones de servicio, de determinados sitios, que la verdad es que yo muchas veces que me emociono, que digo, hay que ver la gente tan buena que tenemos en España y después buena. Los solidarios que somos y cuando de verdad tenemos un problema, cómo arrimamos el hombro, la verdad es que sí. Y la de gente que hay apretando y apretando para que todo vaya bien, pese a los ineptos que tenemos de todas las clases que no manejan.
Básicamente los políticos, pero esta es una historia que no vamos a comentar porque ha llegado el final del programa, gracias a Dios, qué lástima, porque si no la liamos. Si no, tiramos la cariño. No la hemos ahorrado, pero la verdad es que sí, que en España, salvo cuatro idiotas, que, bueno, idiotas en todas partes, somos una maravilla de país, las cosas como son. Somos una maravilla y en España la gente somos muy buena. Ahí te pone a ver noticias de otros países que, bueno, no vamos a entrar ahora, no traigan a los ancianos, no traigan a los débiles, y en España, en la medida de lo posible, no estamos dejando a nadie atrás, y eso al final que pese la conciencia de cada uno. La verdad es que abro el Facebook por la mañana, intento no pasarme porque yo estoy lejos de casa y a mí me encanta España, a mí me encanta mi país, de una manera de loco, y hay veces que uno se pone triste, pero también es verdad que también te da un orgullo increíble ver la gente tan buena que tenemos en España. Que viva España, ese es nuestro final, y que vivamos todos, que salgamos vivos de todo esto, y que Dios nos guarde, que también hay que tenerlo presente, que nos hace falta la ayuda en España, en el mundo y a nosotros. La ayuda que nos falte. Amigos, que gracias por haber estado ahí. Marcos Pastor volverá, y ya espero que jugando, y si no, pues si no se puede jugar todavía, pues también volverá. Y José Miguel, siempre está aquí, siempre es asiduo y nos va sorprendiendo con una serie de nuevas actividades como la de carpintería, bricomanía, algo que no hemos hablado, pero también ha hecho un circo en su casa esta noche. No, es verdad, ¿eh? No es que le haya crecido. La producción ha sido buena, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está convirtiéndose en un especialista en YouTube y en Instagram, en vídeos. Y se está entreteniendo con un montón de cosas, pero además haciéndolas bien, ¿eh? Volveremos estos señores cuando quieran, José Miguel la semana que viene, y yo dentro de 2 días. Gracias por haber estado ahí. Hasta luego. Chao, chao. Coaching Gol Radio Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.